estamos en la ubicación de un montaje 4070 simple de fabricación holandesa y que actualmente se encuentran similares a esta en el BAF Almirante Grau, perteneciente a la Marina de Guerra del Perú. Sí, obviamente el calibrado es inmenso en este caso. Y nos acompaña ya aquí en este caso la imagen para poder más o menos tener una idea de las dimensiones con respecto a un humano y el calibrado que tiene, pues obviamente este elemento como tal. M561. Estos vehículos participaron en la guerra de Vietnam transportando, vean, así es muy conocido en las películas, se aprecia. Sí. Ahí lo vemos. Ahí está. Se utilizaron en la verificación del departamento de Ayacucho, realizando operaciones de reconocimiento y patrullaje urbano. Sí, ahí lo vemos. Así como estos torpedos también se encuentran en el Callao, de diferente tipo. Imaginar los primeros torpedos del siglo XIX que eran con acción humana, extendiéndolo tipo a nado y dejaban que corra nada más la zona. Ahora ya le colocaba hélices atrás. Esta vez en dirección de norte a sur, hacia la izquierda, va a encontrar el parque temático de la Marina de Guerra del Perú. Hace un momento estuvimos al frente, en el parque temático de la Fuerza Aérea Peruana. Y hacia este lado vamos a observar, bueno, diferentes instrumentales utilizados por la Marina de Guerra. Acá hay una alegoría a un gran submarino. Vemos la base sobre el pasto. Y pues los elementos contienen en la parte superior. Hacia atrás, diferentes tipos de misiles, y en este caso, perdón, torpedos, que también hace un momento comentábamos, lo podemos percibir cuando usted pueda ir hacia el Callao, en la punta. También hay un museo allí, donde se aprecian diferentes tipos con sus propias denominaciones, cada una de ellas en el lugar. Allá vemos también una nave utilizada por la naval.
y en la parte central un monumento al gran almirante Miguel Grau. Sí, Parque Temático de la Marina de Guerra del Perú, Municipalidad del Callao. A fecha estamos a día 14 de marzo del año 2020, visitando esta vez por estos lares nuevamente en la provincia constitucional del Callao. Teniendo como personaje principal a Miguel Grau Seminario, vamos a terminar esta visita mostrando esta nave perteneciente a la naval, ubicado en esta sección. Sí, ahí está su compuerta. Y tenemos así centrada esta visita aquí en el Callao, despidiéndonos con esta imagen general de toda esta sección. Parque Temático de la Marina de Guerra de Perú. Al fondo, cruzando la avenida Elmer Fosset, encontramos el Parque Temático de la Fuerza Aérea. Terminamos así nuestra visita aquí en estas dos secciones en el Callao, siendo fecha 14 de marzo del año 2020. Nos despedimos, siempre invitándolos a todos ustedes, como aquella familia que está cruzando esta vez para la revisión de este parque temático. Vengan, acérquense, es libre el acceso, muy bonito también. Y para los que no puedan venir, pues tienen a bien de revisar estas imágenes y poder observarlos. Nos despedimos así, hasta otra oportunidad y, como siempre, las recomendaciones, cuidarse y portarse bien. Hasta la próxima, amigos.